Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a la cantina de Mandalor. Aquí tenemos por fin a este gran pack de dos de Boa Fett, pack que tiene su hype debido a la serie El libro de Boa Fett y ese flashback, ¿no? esa historia que nos contaban sobre la experiencia de Boa Fett con los Tusken. El review en la práctica va a ser como dos en uno, ¿no? ya que al final son dos figuras a analizar, así que va a salir algo más largo el vídeo. Seguiré la estructura de siempre, solo que en cada una empezaré analizando la versión Tusken y luego la versión con armadura, y así en cada sección. No olvidéis suscribiros al canal, aprovecho para saludar a todos aquellos que me seguís, no solo desde España, sino también desde México, Estados Unidos, Panamá, Argentina y otros países. Así que nada, voy a quitar la caja de aquí y empezamos con el review. Bueno, pues aquí tendríamos todos los accesorios que nos trae este pack de Boba Fett. Un poquito aquí a la izquierda he puesto lo que es más propio de la versión Tusken, que te vendrá con el pack de 2, y aquí en la derecha eh, lo que te vendría solo con el de, con el de la versión armada, ¿vale? Que yo creo que este casco, no estoy seguro ahora, creo que es con, exclusivo de la versión de 2, ¿vale? Sobre las bases, pues nos trae, evidentemente, dos. Vale, son intercambiables, es decir, no haya una como tal que esté pensada para eh, la versión armada y otra para la versión Tusken, pero bueno, yo le he puesto este, por ejemplo, eh, los ganchitos estos para la versión del Tusken y luego esta otra de aquí para la versión armada, vale. Este eh, te viene con un con el eh, dynamic stand, vale, que eh, se me ha olvidado poner el palito, pero ya, ya sabéis cuáles son los típicos que tienen aquí la barra y le pones esto, ¿vale? Para así poder ponerlo volando si quieres. Pero bueno, las bases, la verdad es que están bastante bien, ¿no? Veis aquí pues un poquito de roca, un poquito de verde, ¿vale? Que queda muy vistoso, la verdad, un poquito de tema diorama, hombre, es igual un poco pretencioso y más lo diorama, pero la verdad es que está bien montado y vistoso. En la vitrina queda muy bien estas bases. En cuanto a las armas que nos trae la versión Tusken, vale, vamos a empezar por ahí. Pues en primer lugar tendríamos este magnífico rifle, ¿vale? Un poquito eso inspirado en el, en, en el estilo Tusken que vemos eh, originalmente. ¿Vale? Y si nos fijamos más en el detalle, podéis ver qué bien está hecho. Por ejemplo, aquí este detalle de como la madera, en la culata y este trozo metálico, ¿vale? Bueno, luego veis todo lo demás, los detalles aquí. Del gatillo, el disparador, esta mira, esto es como toques de, pues bueno, de metal o de latón, así picado, ensuciado, una maravilla, la verdad. Y este enganche, que sería como de esta especie de polipiel que suelen usar, por defecto, esto te viene aquí arriba del todo, ¿vale? Yo lo he bajado, eh, está un poquito duro, pero bueno, bajadelo sin miedo, ¿por qué? Porque si esto está aquí, no hay hijo de madre que lo ponga colgado detrás de la espalda de, de Boba Fett, a no ser que dobles esto y básicamente lo cargues, ¿no? Entonces hay que bajar esto aquí hasta abajo para poder deslizárselo, ¿vale? Pero bueno, una pieza que me encanta, la verdad. En segundo lugar tendríamos el eh, Gaderfi, ¿vale? Que yo creo que este se ha popularizado, ¿no? Bueno, tanto este arma como la figura Tusken en sí de Boba Fett, después de ver la serie del de libro de Boffitt, ¿no? con ese momento eh, en el que está él mismo creando ese fino que va a utilizar con sus propias manos. ¿no? La verdad es que muy representativo, un poco emotivo también ese momento. Y pues bueno, pues aquí Hot Toys nos lo ha dado en 1,6. Está muy bien hecho, ¿vale? Eh, pues tiene esta parte metálica aquí que podéis ver, más luego esto de aquí con todo el detalle, ¿no? como si lo hubiese realmente labrado. Y tiene estos, estos hilitos de aquí para poder eh, colgarlo. Y el problema que le he visto es que esto lo tienes para ponerlo por debajo eh, de la cabeza, ¿vale? Para que vaya en la parte superior. Y este otro de aquí pequeñito, ¿vale? Es para engancharlo en, la, eh, en el arma, ¿vale? En el rifle. Para que quede enganchado aquí. Y esto no haga así, al estar solo colgado aquí. ¡Pum! ¿Vale? ¿Qué es el problema? Que si lo quieres poner en su espalda, la espalda de boba, sin el rifle, al no tener esto donde engancharse, se te va a caer así y se te va a pon poner, a, eh, digamos que al revés. ¿no? Un pequeñito fallo, ¿vale? Pero bueno, tampoco le doy más importancia a esto. Y finalmente, en cuanto a armas que aplica a la versión Tusken, pues tendremos esta pistola que está también muy bien hecha, ¿vale? Aquí tendríamos este detalle de picados. Aquí las cachas de, de la culata, ¿vale? Con este, estoy así como en metal, ¿vale? Muy bien, además, muy singular, ¿no? Es un eh, estilo de pistola totalmente distinto y que está muy bien. Nos dan, de hecho, dos, ¿vale? Uno para ponérsela con la versión Tusken y otra para ponérsela en la versión, digamos que de, de Boba Fett, ¿vale? De la versión armada. Bueno, vamos a analizar esto de aquí, ¿no? Ya que estamos hablando de la versión Tusken esta maravilla que tenemos aquí la verdad es que simplemente brutal creo que es de los mejores esculpidos que he visto vale fijaos simplemente el detalle que tiene aquí de ese efecto como de que le hubiese saltado ácido no eh, que tuviese la piel quemada Qué bien está hecho no tiene un montón de textura eh, el aplicado de pintura está muy bien no al final es el efecto que se supone que tiene el haber salido del, del Sarlacc, Sarlac, ¿no? Y que todavía en esta fase de la historia no está curado, ¿no? Luego ya en el libro de Buffett sí que le vemos ya con la piel eh, más recuperada, pero aquí pues fijaros qué bien está hecho esos tonos como grises, estos como venas que se notan de perfil increíble este mura Morrison y de frente pues también podéis ver que es Genial, vale. Para mí, este esculpido ya te vale el comprar la versión de dos, el pack de dos. Vale, un poquito el problema: si es que tenemos dos figuras, pero solo dos cabezas, por así decirlo, el casco y esto, lo cual quiere decir que si tú quieres intercambiarla y ponerle el esculpido a la versión de armadura, te queda sin cabeza para la versión tus no. Entonces, si pones las dos en tu display. Te fuerza a usar esta en el Tusken y a tu boba armado, a la versión armadura, ponerlo con el casco. No hay más. A no ser que le quieras hacer un poco a la versión Tusken rollo Nazgul y poner la capucha y ponerle ahí una telita negra, como que no se le ve la cara. Pero si no, esta va a haber que usarla con el Tusken. Pero bueno, la verdad es que gran trabajo por parte de Hot Toys con este esculpido. Bueno, aquí tendríamos las manos, ¿vale? Que como podéis ver tendremos 7 para eh, la mano derecha y 4 para la mano izquierda. Son dos figuras y que tampoco es que sean una brutalidad, pero bueno, eh, me ha gustado la verdad es que han incluido cosas distintas, como esto, ¿vale? Esta versión de la mano derecha que es como en plan rollo pistolero intentando ese momento de sacar la pistola, esta la verdad es que me encanta y está bien que nos den cosas distintas, no que no siempre sean puños cerrados, tal palma abierta. Bueno, luego tendríamos en el gatillo que para algunas cosas nos dan por pares, vale. Tendríamos dos manos derecha de gatillo en el caso de que queramos usarla tanto con la versión de armadura como con la versión tusken, así que en este sentido me parece que está bien. Y luego, pues bueno, otras más míticas como la palma extendida y demás, no. Eh, pues bueno, tiene aquí un poquito de detalle de pintura y demás, bastante bien hechas las manos. Nos vamos ya a la versión con armadura de boba, ¿no? la versión más representativa, por así decirlo. Bueno, empezamos con esta pieza, ¿vale? Esto es eh, la parte que va en la rodilla, en la armadura, desde donde se disparan los misiles. Y eh, tendríamos dos: una que es esta de aquí y la otra, la está puesta en la figura, eh, que son iguales, excepto porque tienen el weathering un poco distinto, ¿no? Esta tiene la abolladora aquí, la otra lo tiene por ahí abajo. Cambian ligeramente. Yo creía que era porque necesitas dos versiones para utilizar estos misiles, pero yo estoy estado trasteando un poco y creo que funcionan las dos, así que bueno, serán dos versiones. Esto, ¿vale? Son los misiles que supone que hace el efecto de disparo desde la rodilla. No es lo más cómodo del mundo para ponerlos, la verdad. Tienes que hacer así, ¿vale? No lo voy a hacer en cámara por si acaso me lo cargo, porque es un poco, eh, un poco peligroso, pero tienes que hacer así clic y luego empezar a tirar hacia atrás con cuidado para que estos de aquí enganchen en esto pero no hagas mucha presión o lo hagas mal para eh, arriesgarte a cargarte esto ¿no? pero bueno la verdad es que luego lo veréis al final en las poses queda queda bien cuando pones el efecto este disparo vale tendremos esto y dos eh, de estos misiles disparados no así esta parte simulando el humo aquí ya con el fueguito está la verdad es que muy bien luego en cuanto a hologramas nos incluyen dos vale esto que se supone que sería Django Fed. Yo nada más que no recuerdo en la serie de mando de que en algún momento se viese esto, eh, pero bueno, pues bueno, es una inclusión que, que está bien que nos la ponga. ¿no? Como nosotros, que ya, los que coleccionamos mucho Star Wars, tenemos 8000 de estos hologramas, pues también podemos hacer una especie de colección de hologramas de, de Star Wars. ¿no? Y luego tendríamos este ¿no? del código de cadena, que sí que lo vemos en la, en la serie. Y queda vistoso, ¿no? Esto lo enganchas en, en la parte del, del brazo, de la armadura. Y pues bueno, se ve, se ve bien, la verdad. Luego, aquí tendríamos el jetpack, ¿vale? El mítico jetpack de Boba Fett. Supongo que esto mismo será lo que nos den con la versión mando de temporada 2. La versión cromada, ¿no? Que saldrá a finales de año o así. Debería ser el mismo porque supone que es. Esta, esta misma versión no trabajo de pintura pues como siempre brutal vale aquí podéis ver los tíos de saltado gastado y demás este boafet ya tendría imán para ponerlo aquí atrás no es como los anteriores que nos han dado incluso el del, el del 40 aniversario que tenías los ganchitos aquí para ponérselos en la espalda y que yo me desespero para ponerlos esta vez es un imán así que mucho más cómodo la novedad que tenemos es que esto de aquí se puede quitar vale y le puedes poner este efecto de aquí para hacer como que está disparando la verdad es que yo al principio decía mmm, no me interesa mucho pero cuando lo he probado y lo he visto he dicho ojo me encanta y de hecho creo que lo voy a poner así en mi display disparando esto porque además es un momento muy muy mítico y un poco cómico en la serie ¿no? cuando Boba fed ahí en plan duro baja el, el visor pone así dispara ves que se carga las dos naves y luego admite que no me he equivocado estaba apuntando al otro no me parece es una imagen muy representativa y con un toque de humor que puede quedar muy bien en tu vitrina no entonces creo que esto es muy buena idea y la verdad es que se ve muy bien es un poquito alto vale entonces si tienes la figura muy pillada de espacio eh, te va a quedar igual un poco cortado pero la verdad es que se ve brutal vale y luego pues tendríamos los míticos efecto de fuego para hacer como que está volando, vale, que lo meteríamos aquí y queda espectacular, vale. Bueno, esto sería en cuanto al jetpack. Para terminar, vamos a ver estas dos cositas que tenemos aquí. Uno sería este casco extra que nos dan, vale, para hacer eh, esos eh, pobres stormtroopers que se los carga eh, Boa en ¿no? esa aparición estelar. Y pues bueno, la verdad es que está bien porque le han dado el detalle de que los puedas efectivamente poner en las figuras. Entonces tú puedes coger un Stormtrooper, quitarle su casco y ponérselo aquí y hacer como que está luchando con Boba. En cuanto a nivel de detalle, está bien, pero mmm, la verdad es que me parece que tampoco está perfecto. ¿no? Como que si te fijas se nota mucho que son trozos que le han pegado. ¿no? no tiene un efecto muy realista de que haya sido rotura. Pero bueno, al final como es un accesorio que lo vas a poner ahí un poco en plan... A trecho, me parece que está bien. ¿no? Es una buena idea que nos hayan dado esto en cualquier caso. Y finalmente, aquí tendríamos el gran casco de Boba Fett, que me parece que está muy, muy bien hecho. La verdad es que es una, es una delicia. ¿no? Esto junto con el esculpido, chapó. Eh, pues bueno, si os fijáis, la calidad del pintado, ¿vale? Es brutal. Es increíble. Parece, lo que realmente que es efectivamente una pieza de metal que se ha saltado que se ha picado no tiene tiene este relieve no no es solo pintura eh, si lo tocas tiene ese efecto como granulado que adquiere el metal no cuando se pica cuando eh, con la humedad y el el tiempo se empieza a deteriorar así que queda brutal vale que tendríamos el el mítico agujero que le hizo Catbain el visor evidentemente es móvil y atención chan chan Gran 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 novedad es el interior de este casco que es increíble el detalle que tiene vale es una pena que eh, lo que he dicho no al final si lo quieres que se vea en tu display ponerlo así evidentemente tienes que usar esa cabeza de ahí y si usamos esa cabeza de ahí quiere decir que el Tusken se queda sin nada no pero la verdad es que está muy bien que Hot Toys haya ido un paso más y nos haya dado este interior de casco brutal vale ¿Esto cómo se pone en la figura? Pues muy sencillo, tenemos esto de aquí, ¿vale? Que iría sobre eh, los hombros, sobre el cuello de Boafet, y se pone así, ¿vale? De tal forma que lo puedes mover, lo puedes eh, girar, tal, y si lo quieres quitar, pues bueno, lo puedes quitar todo y ponerle el esculpido. Así que, bueno, la verdad es que me parece una innovación muy buena por parte de Hot. Toy. Es que bueno, esto sería todo en cuanto a los accesorios que nos trae Boba Fett, este pack de 2. Ahí es nada, ¿no? Todo lo que tenemos. Así que ahora lo que voy a hacer es quitar esto de aquí y vamos a ver las dos figuras. Podéis ver ya este primer vistazo de la versión Tusken de Boba. Tengo que ser sincero, no era una versión que me entusiasmase mucho hasta que pasaron dos cosas. Una, empecé a ver el libro de Boa Fett, ¿no? y ver ese protagonismo que tenía con estas ropas Tusken ¿no? y con la tribu. Además me encantó la, la historia, ¿no? lo estuvimos discutiendo en ese directo que hicimos hace poco en el canal de Frankie Toys. Un saludo compañero. Y la segunda razón es por ese esculpido brutal que hemos visto antes y que solo incluyen con esta versión de dos figuras. Así que ahora voy a tomar el Tusken y lo vamos a ver de cerca. Vamos a empezar por la parte de arriba de boba, ¿vale? Bueno, el esculpido ya lo hemos comentado en la sección de accesorios, pero como podéis ver, brutal. No hay más palabras para describir esto. Vale, bueno, tendríamos la capucha que tiene alambres así para darle un poquito de forma. La verdad que está bien porque es amplia, ¿vale? Para poder darle la forma que quieras y tal, trabajándolo un poquito te puede quedar bien. Lo único, eh, aviso a navegantes. Esto es de un color bastante oscuro y ya sabemos que a veces puede desteñir. Si la vas a dejar con la, con la capucha todo el rato así, eh, no me extrañaría nada que igual te pueda decolorar un poco aquí ¿no? y de repente le veas el coco y digas, coño, eh, está oscuro. ¿vale? Si lo vas a poner así, mi sugerencia sería que cojas un plastiquito transparente y se lo pongas por aquí dentro, de tal forma que quede lo más eh, disimulado posible. Y así, cuando se lo pones así, la tela no va a estar en contacto directo con el esculpido y no te la vas a jugar. Puede ser que efectivamente luego la tengas así, no pasa nada, ¿no? pero yo prefiero cubrirme en riesgo. Vale, en cuanto al, a, a la tela esta de aquí, ¿no? A esta especie como de, de capa, eh, pues la verdad es que me gusta mucho cómo cae. Tiene, tiene peso, ¿vale? No tiene, no tiene alambres por ningún lado, ¿vale? Así que si le queréis dar eh, forma o un poco de vuelo, le tendréis que poner. Pero me gusta porque tiene peso, cae bien. Me parece que es una tela muy realista y muy como la que ellos habrían usado realmente, ¿no? No tiene nada que ver a la de eh, los Tusken, ¿no? Al Tusken que nos dio Hot Toys, que me parecía un poco más rígida que caía peor, ¿no? Aquí, pues la verdad es que se ve muy bien. Puedes quitarle esto, ¿vale? Eh, el, digamos que el albornoz este. Pero bueno, para mí gana mucho con, con esto. Luego tendremos aquí el detalle de esto, ¿vale? De este cinturón que va por aquí. Es como en esta polipiel que usa Hot Toys, que suele ser baratita y a veces se puede, se puede pelar, pero bueno. Y la verdad es que este cinturón me encanta, ¿vale? Este cinturón tipo Boba Fett, así como de tela o cuerda trenzada de diferentes colores. Y esto de aquí, que supone que será la, la munición, entiendo le queda súper bien no no parece ser que salga vale eh, puedes yo creo que jugar un poquito pero no he intentado quitarlos del todo igual si fuerzas los puedes quitar pero bueno yo por si acaso no lo he hecho las destrucciones de luego no ponía nada vale luego eh, pues bueno aquí por detrás por debajo tendría esto de aquí vale esta especie como de de vendas para, para que si le levantas esto se lo quitas, tenga ropa por debajo, ¿vale? Lo único, y quizás un pequeño detalle es que no le cae mucho, para mí tendría que haber bajado más esto para cubrir un poco el, el pec ¿no? Porque si no, a veces, pues como podéis ver aquí, queda un poquito feo, ¿vale? Luego, ¿qué más? Esto de aquí, ¿vale? Esta especie como de faldamento que, que le cae tanto por aquí como por allá, y esta de aquí queda muy bien, ¿no? Le da un poquito como más de dinamismo estos ropajes así, tiene buena caída. Lo que no entiendo es por qué esta es de, de tela, así con un poquito de, de weathering tal que queda muy bien, pero luego sin embargo esta nos la han dado como de una especie de como de plástico papel, una cosa muy rara. Eh, no me gusta mucho porque cuando la posas esto, esta aquí tiene caída, entonces se te ajusta la pose que pongas. Pero esto de aquí es muy rígido, entonces, según cómo la pongas, te puede quedar esto como un poco disparado. No me entusiasma, no sé por qué lo habrá hecho Hot Toys el poner este trozo de aquí, pero no, no me ha parecido un acierto. Luego tendríamos aquí ¿vale? su cartuchera, que esto es con imán, aquí le puedes poner la pistola sin ningún problema, y pues bueno, quedaría espectacular, ¿vale? Que entra muy bien además. Aquí tendríamos este también detalle ¿no? de la cartuchera que le queda fenomenal el pantalón vale que como veis es bastante anchote eh, le sobra le sobra mucha tela así que para para hacer poses y tal pues tienes tienes movilidad y tiene un poquito de weathering así como efecto gastado que le queda muy bien y finalmente pues las botas eh, esta parte aquí es como de, de, es de plástico esculpido haciendo simulando esta arruga y queda muy bien la verdad eh, también tiene un poquito como de efecto usado y gastado y luego, pues bueno, eh, los zapatos, ¿vale? Que también tendría así un poquito de eh, wedding, como de tierra, arena y demás. Y bueno, al ser dos piezas distintas, pues tenemos mucha movilidad, mucha articulación aquí, ¿vale? Bueno, y el detalle de, del zapato que tiene hasta la escuela, ¿no? Así que, pues bueno, la verdad es que la figura se ve bastante bien. Creo que la, la ropa que le han puesto ha sido un acierto. Me gusta mucho como cae y todo. Quizás lo que no acabo de entender es esta cosita de aquí. Nos vamos ahora a la versión con armadura, ¿no? Esta versión gastada, súper reventada, ¿no? Porque esto representa esa versión del capítulo 6, ¿no? De la temporada 2, según se la pone tras ver a, a encontrarse a Mando en esas ruinas Jedi. Ahora vamos a verlo más en detalle, pero como veis así silla en su totalidad es increíble. El realismo que tiene el Battle Damage, el efecto de pintura saltada, me encanta. Es algo que en general me flipa de Star Wars, lo que todo se ve más gastado, usado, y eso te da un realismo a tu figura y a tu colección. Que para mí otras líneas de figuras no tienen. ¿no? Para gustos de los colores, claro, pero a mí me encanta mucho este realismo que le da. La ropa que hay por debajo eh, de esa armadura, esas túnicas Tusken, la verdad es que le sienta fenomenal. Y queda un conjunto, una combinación de estilo Tusken con estilo mandaloriano muy atractivo. Voy a tomar ahora a Oba y lo vemos en detalle. Bueno, pues vamos a empezar viendo la parte superior, que el casco ya lo hemos comentado en la sección de accesorios, pero como podéis ver, la armadura queda brutal, ¿vale? se ve espectacular. En cuanto a la parte superior, vale, tendríamos esta especie como de, de cuello de bufandita que le queda justo debajo de, del casco, vale, es de tela, eh, tiene un, no sé si tiene un pequeño eh, alambre, vale, para darle un poquito de forma, pero bueno, no es algo realmente que vayas a, manipu a manipular mucho, lo dejas así y listo. En cuanto a la armadura, pues podéis ver qué nivel de detalle, qué delicia. No sé muy bien la verdad cómo explicarlo porque es que es como si fuese una armadura de verdad. Es como si realmente hubieses cogido la armadura de, de Boba Fett gastada y la hubieses puesto aquí de tamaño reducido. Se ve muy muy realista, ¿vale? Lo mismo que he dicho con el, con el casco. Tiene este relieve, ¿no? Como si efectivamente fuese picado. Este plateado de ya que está muy gastado. Este verde, ¿vale? Mirad aquí por ejemplo el símbolo este que se ha saltado un poco. Aquí lo mismo, ¿no? Ese mitosauro también que está saltado. Vale, vamos a acercarlo un poquito más. Es que es brutal esto. La verdad es que Hot Toys se lo ha currado muchísimo. Era una vez es que una figura a la que ya os adelanto un poquito mi opinión. Que, bueno, me gustaba, pero ah, dije, quiero mejor la versión del trono o tal. O la versión del libro de Boba Fett. Y esta la cogí un poco por decir, bueno, al final es un Boba Fett, estará bien. Pero ahora que la tengo aquí, sin palabras, ¿vale? Esto. Sobre todo lo que demuestra es realismo, eh, demuestra también el nivel de hot toys que tiene a nivel de, de, de pintado, que es capaz de darle un realismo brutal. ¿vale? También por detrás, ¿vale? En caso de que no le queráis poner el jetpack, que igual lo pongo en, una, en alguna pose final, también tiene este detalle. ¿vale? Así que podéis ver, la armadura está muy bien. Está gordito, ¿vale? Le han puesto mucho padding por aquí para hacer esa un poco versión que vemos al principio, ¿no? En mando de la y queda muy bien vale bueno aquí tendremos pues sus sus guanteletes tal no sé qué eh, estos cables no para el lanzallamas que pues, bueno son como en plan transparentes y quedan muy bien además son muy maleables así que no hay problema de articular esto que esto se va a acomodar y la verdad es que está muy muy bien vale tendría aquí este este traje en tela negra un poquito logado para así poder flexionar los codos sin problema, ¿vale? Entonces en cuanto a la parte superior, la verdad es que la armadura está súper bien hecha, está clavado, la verdad. Esto, pues lo mismo que la versión Tusken, ¿no? Muy bonito, aquí con este trenzado, queda súper, súper realista, ¿vale? Aquí teníamos la otra versión, ¿no? De, de la armadura para el brazo. Y luego, de nuevo, su cartuchera, que es igual a la que tenemos en la versión Tusken. En esta os la he puesto con la pistola para que veáis un poquito cómo quedaría. vale Súper fácil ponerla y luego cerrar esto de aquí. Y ya, bueno, pues un poco, si vamos más abajo, es lo mismo que la versión Tusk, en un pantalón así negro anchote. Está esta faldamento con esta cosa de plástico que no acabo de entender muy bien. Luego, la principal diferencia sería este, este trocito de armadura aquí, ¿no? que es lo que le, le diferencia la parte de abajo para lanzar eh, los misiles. Así que la verdad es que. Esta figura me parece brutal. ¿vale? Aquí podéis ver también más detalle del cinturón y demás. Me parece espectacular. ¿vale? Mm, creo que es del, de los mejores pintados de armadura que he visto. ¿vale? Aquí al final eh, pintar armaduras nuevas no es más fácil porque no te requiere nada de relieve, no te requiere tantos, tantos tonos, tantos colores. Pero para hacer esto, esta armadura tan reventada y gastada pues requiere un montón de detalle y un montón de capas de distintos tonos y pues aquí Hot Toys lo ha conseguido entonces para mí esto simplemente ya este realismo que tiene merece la pena la figura como siempre vamos ahora con las comparaciones siempre que ha hecho eh, un review a la figura que esté poniendo tendréis el link a su vídeo arriba a la derecha y abajo en la descripción del vídeo bueno comparación interesante la verdad aquí tenemos al Boa Fett del Imperio contraataca Primera aparición del personaje en la gran pantalla, ¿no? allá por 1980, como veis son estilos totalmente diferentes. Conservan ese patrón del ¿no? color de la armadura y el diseño, las sombreras tal, pero poco más. ¿no? Quizás el nuevo afet tiene una estética algo más actual ¿no? con esa combinación de ropa, pero desde luego el episodio 5 es un clásico que me encanta. De altura son prácticamente iguales, no. quizás el episodio 5 es un pelín de nada más alto, y la verdad es que el casco resulta algo más ancho. ¿no? El de ahora yo creo que lo han estilizado más, tanto aquí como en la serie, es más tipo mando, pero con los colores y el diseño Boba Fett. Hablando de mando, aquí lo tenemos con la versión Vescar. Técnicamente no es la versión que, siendo puritano, iría con él, ¿no? Hot Toys nos tiene que dar la versión eh, de este personaje de la temporada 2, ¿no? Que cambia un poquito la armadura, va a ser cromada y tal. Pero obviamente estas dos versiones quedan fenomenal. Vamos ahora con la versión Tusken. Queda un bonito conjunto, la verdad es que los dos así puestos. Aunque es verdad que las túnicas tendrían que ser negras, ¿no? Para ser fiel a lo, a lo visto en el libro de afet. Yo creo que de todas formas esa versión, ¿no? la de Tusken con túnicas negras o incluso el jefe de la tribu o la chica, puede ser una opción para un Toy Fair exclusive del 2022. Ahora lo tenemos con el Stormtrooper, con el Squad Leader que Hot Toys nos ha dado hace poco. Sería un poco lo que se vio en ese capítulo 6, ¿no? a Boba Fett luchando contra estos soldados imperiales. Así que para hacer algo tipo escena de combate. Te viene genial tanto para la versión Tusken como para la versión de Armadura. Y para terminar, aunque obviamente no es bueno, canon ni tiene ninguna lógica temporal en absoluto, os lo pongo junto con Cody, el otro esculpido que tenemos de Temura Morrison para que veáis las similitudes y diferencias. Ambos esculpidos para mí clavados y se ve muy bien ese paso del tiempo entre ambas versiones, ¿no? como ha envejecido el actor. Vamos a ver ahora la movilidad de la versión Tusken y luego veremos la de la versión de armadura, aunque son muy similares, ¿vale? En cuanto a la cabeza, ¿vale? Pues puede llevar izquierda y derecha sin ningún problema y arriba y abajo pues también bastante. Es cuello fijo, ¿vale? Entonces eh, puedes mover, articular, digamos, que la pieza esta que está aquí abajo. En cuanto a lo demás, para la más parte del cuerpo, bueno, como os podéis imaginar, al ser todo tela tiene muchísima movilidad excepto por aquí ¿no? que tiene mucho padding para hacer esa versión gordita de boafet así que bueno pues si lo subimos hasta aquí como podéis ver es prácticamente 90 grados sin ningún problema en cuanto a llevar el brazo hacia adelante pues también vale aquí veis eso que he sacado antes no que esto queda un poco feo vale eh, puede también el codo 90 grados sin ningún problema y aquí pues bueno la típica articulación con el, el peck y demás que se mueve muy bien en cuanto al pecho pues ya veis que este padding que tiene aquí eh, le quita mucha movilidad no para hacer esa versión gordita de boafet pero bueno es lo, lo lógico en ¿no? lo que se espera y luego pues en cuanto a la parte de abajo las piernas al tener un pantalón tan anchote pues sin ningún problema puede separar las piernas tal que así eh, genial la pierna la puede llevar adelante bastante vale a algo así la rodilla la puede articular sin ningún problema todo esto y al tener este corte aquí al estar separado estas dos piezas pues tiene bastante movilidad aquí en el pie en la articulación de esta así que bueno pues la verdad es que muy bien en cuanto a movilidad del Boba Tusken bueno la articulación de esta figura va a ser prácticamente igual que la anterior no pero bueno aún así la vamos a comentar en cuanto a la cabeza, pues bueno, como habéis visto el casco está digamos que volando en ese, en ese foam que tiene ahí dentro, entonces pues no tienes ninguna restricción izquierda a derecha, arriba abajo, ¿vale? Sin problema, incluso puedes subir o bajar un poquito el casco si quieres que quede más o menos pegado a esto de aquí, ¿vale? En cuanto a los brazos, ¿vale? La verdad es que la, aunque tenga armadura, esto de aquí no te limita mucho, ¿no? De hecho hasta se levanta un poquito, así que lo podemos poner en prácticamente 90 grados sin ningún problema. Vale, aquí tiene un poquito de eh, rotación, lo puede llevar hacia adelante sin ningún problema. ¿vale? El codo lo puede flexionar también 90 grados sin problema. Y como si os fijáis, la armadura está baja un poquito abajo, pues aquí también en las muñecas, ¿vale? El PEC se mueve sin ningún problema. En cuanto al torso, eh, pues bueno, como podéis imaginar, para ser fieles. A, a la versión ¿no? y hacer un boba más, más gordito pues efectivamente le han puesto mucho padding aquí, mucha espuma y eso te limita mucho la articulación de aquí ¿no? entonces prácticamente es nula ¿no? la articulación que hay debajo está bloqueada por esto ¿no? pero puedes hacerle un poquito así hacia adelante ¿no? sobre todo para hacer como que está disparando el misil un pelín de nada, suficiente la verdad es que para hacer un poquito de ese efecto ya está, muy restricto aquí pero eh, era de esperar y en cuanto a las piernas, pues de nuevo sin ningún problema, pantalones anchos y que puede separarlas, vale, puede llevarlas hacia adelante hasta aquí sin ningún problema, articular hasta aquí y eh, la articulación aquí de los tobillos espectacular. Así que, pues bueno, muy buena movilidad también. Llegamos ya a la sección final de este review y qué decir de estas maravillas. Me alegro mucho de no haber dejado pasar este pack. Al principio cuando lo reservé no estaba especialmente emocionado. Lo compré fundamentalmente porque me pareció curiosa esa armadura de Boba Fett gastada. La figura Tusken me daba más igual, la verdad. Pero ahora, después del protagonismo de Boba Fett con los Tusken, ¿no? con esas ropas, el Kaderfi, la calidad del battle damage de esa armadura, súper emocionado. Puntos fuertes a este pack. Esculpido, brutal. Sinceramente el pintado está genial. La expresión está muy acertada, chapó. Las bases la verdad se quedan muy vistosas, te dan juego a la hora de posarlas, así que es un acierto por parte de Hot Toys. Y luego es armadura sin palabras. Trae muchos accesorios, el efecto de disparar los, eh, los misiles del jetpack y los de la rodillera de verdad que se ven genial. Yo no soy muy de poner eh, efectos en mi display, pero con este boafet los voy a usar, así que está muy completa. Cosas que no me han gustado. Pues tengo que admitir que no le puedo sacar mucho, la verdad. Por decir algo, resulta algo incómodo usar los accesorios en las manos. Últimamente, Hot Toys la está poniendo muy duras, eh, muy prieto todo, y te lleva algo de tiempo y cuidado poner las armas. El faldamento de ese papel no me gusta y no lo entiendo. Y bueno, como oportunidad perdida, creo que habría estado bien darle un segundo esculpido. Aunque eso significa encarecer el producto un poquito. A mí me habría dado igual porque así eh, si quiero puedo tener tanto la versión Tusken como la versión de armadura con el esculpido y lucir ese interior del casco tan bueno que nos han dado. Con un esculpido es imposible hacer esto. Si sois fans de Boba Fett, desde luego que por lo menos no dejéis pasar la versión sencilla, el que es solo la figura de Boba con armadura, no tiene esculpido, pero es que este Boba Fett es Boba Fett en estado puro y con un trabajo de pintura y battle damage de cagarte de culo. Si además te mola además la historia, ¿no? De Boba con los Tusken, pues el pack 2, créeme. Con esto termino mi review. Vamos a ver si Hot Toys nos da ya a figurones que se están retrasando como Ahsoka, Anakin o Yango, los tendremos en el canal obviamente, aquí en la cantina de Mandalor. Dadle a like, comentadme y suscribiros al canal para no perderos nada. Cuidaros mucho. Y hasta pronto.